Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea les había compartido por el WhatsApp directamente donde estaba la carpeta para descargar, pero bueno, una clave pues está cifrado, así que les mando directamente el video, que es lo que les compartí ahí, justamente acá. Este video, ¿sí? Donde acá está el link de descarga, ¿sí? En el que cuando ustedes pinchen, les va a salir justamente esto de Mediafire. ¿Sí? En mi caso ya pues, al descargarlo digamos, me hace esto, pero ustedes le van a poner para descargar por acá. ¿Sí? Y acá está ya como guardado y lo que se van a encontrar es una carpeta exactamente como esta. ¿Sí? Ustedes la sáquenla si quieren de acá de la descarga, llévenla, yo la llevo al escritorio. ¿Sí? Pego ahí en el escritorio, fíjense, acá ya lo hice, por eso voy a sacar todo. Hecho, ustedes van a poner extraer aquí. ¿Qué va a hacer? Y bueno, justamente va a extraer todos los archivos de esta carpeta comprimida por fuera. Y en realidad, el resto, si quieren, saquenlo, no lo saquen ahora, pero después elimínenlos. El que importa es este botón derecho. Y lo importante es ejecutar como administrador. Me dicen que sí. Y van haciendo. ¿Sí? ¿Estándar de instalación? Sí. Instalación estándar. Next. Continúa instalación. Next. Todo lo que les diga, next. Otra vez. Y acá se van a detener un segundito para sacar las que justamente pueden ser tramposas y pueden hacer que el programa falle la versión, digamos, full craqueada, ¿no? Simplemente dejan estos que son para crear accesos directos en la barra de herramientas y en el escritorio y van a dar nuevamente next. Y a mí, ¿qué me está diciendo? Que estoy grabando con el mismo firmware, entonces bueno, acá hay un problema acá. A ustedes les va a dar para terminar ya, digamos, con la aplicación. Yo voy a cancelar. Ustedes tienen que seguir next hasta que les termine el programa. ¿Sí? Le voy a decir que sí, que yo que me salgo de la instalación, porque ya está acá. Y les va a aparecer esto. Les va a quedar así un acceso directo del programa. Ustedes hacen doble clic. Y obviamente también está diciendo que lo tengo, digamos, abierto porque estoy trabajando con él para grabar este video. ¿Sí? Pero bueno, es tan simple como eso, ya después empiezan a editar. Ahí se va a abrir el programa. Crear un proyecto nuevo. Y fíjense, yo lo que estoy haciendo en este momento es justamente esto, grabar de pantallas de PC. Acá está para importar los archivos multimedia. Van a traer video, van a traer todo lo que quieran. ¿Sí? Yo he hecho unas pruebas ahí justamente para tener como testigo. Hay un video editado. Pero fíjense, digamos que, por ejemplo, yo con el botón derecho puedo separar el audio, por ejemplo, del video. ¿Sí? Que sean independientes uno de otro. Si quiero evitar eso, hago un control Z y vuelvo a que estén justamente otra vez, digamos, juntos. Con doble control Z es porque sí hice dos pasos. ¿Sí? Puedo recortar donde yo quiera. ¿Sí? Ya me quedan dos fragmentos independientes. Control Z para justamente deshacer esas. Pero bueno, supongamos que yo lo corto acá. Corto. Todos los medios incluidos, acá donde siempre pongo incluido porque muestra todo lo que tiene. Y bueno, tiene un montón de transiciones re interesantes, muchísimas para justamente para que ustedes tengan las transiciones no sé, de una secuencia a otra. Yo en la 25 viene asomando. ¿Sí? Y así de todo, ¿no? Porque el yo en la 25. El que estaba justamente ya tiene más transiciones, ¿no? La campana. Ahí están elementos. ¿Sí? Sobrepresos. ¿Sí? Pantalla dividida, como estamos los tres, que es tan simple como, por ejemplo, pongo dos pantallas,
Sí, acá van a estar los medios. Acá, bueno, le di OK. Lo único que está es este de prueba. Entonces, bueno, ahí y ahí me quedan dos videos distintos. Cuando uno los ve. ¡Hola, primera! Y bueno, ¡hola, primera! Podría seguir editando un montón de cosas más, pero lo que voy a hacer ahora es simplemente le doy OK ahí para poder exportar. Le voy a poner prueba 2. Simplemente para que no se sobreimprima con el que ya grabé, que es prueba, y lo exporto. Esto se va a tomar un ratito. Yo voy a hacer una pausa para que termine de grabar. Ahí va terminando, justamente va a ser un preview de lo que está, digamos, renderizando. Y ahora van a ver que cuando termine, que ya no queda nada. Nos va a quedar un insumo, salí del programa, vamos a buscarlo, prueba 2, acá está, nos queda un insumo. ¡Hola, primera! Que es reutilizable, o sea que si yo abro el programa de vuelta y voy a medios e importo, ¿sí? Por ejemplo, voy a meter prueba 2. Me va a aparecer acá, pero yo voy a poder poner ahí. Y a su vez con esto voy a poder de vuelta o silenciar, por ejemplo, sacándole todo el audio. ¿Sí? Acuérdense que con un control Z se deshace lo que vamos a hacer. Después esto, por ejemplo, se puede trabajar a partir, digamos, de este de recortar, digamos, y zoom. Por ejemplo, a mí la imagen me parece muy grande. Voy acá, personalizo. ¿Sí? ¿Sí? Le doy OK. ¿Qué va a pasar? La imagen, obviamente, se va a achicar, digamos, de acuerdo a lo que yo recorté, pero de acá después, si sí, yo podría estar recortado, si no tendría toda la imagen, se estiraría, ¿sí? Bueno, acá mismo, digamos, se le puede hacer zoom. Paneo y zoom. ¿Sí? Le puedo decir que haga un pequeño, digamos, zoom cuando se mueva. Sí, bueno, acá se están sorprendiendo justamente dos pistas de audio, ¿eh? Esta con esta, pero después, bueno, se pueden acallar. Por ejemplo, esto no se va a ver lo de arriba. ¡Viene sumando! Y solamente se va a escuchar, digamos, la que en este caso, perdón, ahí sería, para que no se, ni se vea ni se escuche. Vamos a ver solamente esta, la de abajo. Bueno, después vamos a hacer uno que sea directamente para editar, pero por lo pronto para lo que es instalar y mínimamente ver cómo se hace lo mínimo, 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 ya hay una idea, ¿sí? Seguimos en otro.